Sabemos que además están en campaña electoral y tienen... El Centre que ha acollit la 12a edició del certamen de poesia Rafael Alberti, que organitza cada dos anys la Casa Andalucía del Prat. L'auditori ha aconseguit gairebé el ple absolut en una entrega de premis que suposa un canvi pel certamen. El certamen de este año yo creo que se puede calificar como un antes y un después del premio. El hecho de haber convocado para la apertura de poemas y para entregar los premios en un lugar como el auditorio da la posibilidad de acceder a él a mucha más gente que no en un escenario como hacíamos antes mediante una cena, que parece que la cosa quedaba como más restringida. Siempre ha sido popular, pero sinceramente creo que esta apertura dará para el futuro nuevos frutos. Más participación, conocer más el certamen también en la propia ciudad nuestra del Prat y bueno, intentaremos darle la máxima divulgación como siempre y lo dicho, a seguir trabajando, pero ahora con más ganas. A l'acte han assistit diversos representants polítics, entre els quals s'hi trobava l'alcalde, que ha fet entrega del primer premi. El guanyador d'aquesta edició ha estat el pretenc Félix Pérez Herrera, amb la poesia Cuatro actos y etcétera. Acto 1, la zozobra. Implacable y egoísta, el tiempo... Una sorpresa, primer, perquè era la primera vegada que em presentava i, a més, em vaig oblidar. I després, quan em van trucar, a més, quan vaig veure que participava gent de tot l'estat, de fora, va ser una sorpresa perquè no comptava amb això. Havia escrit moltes vegades, però no m'havia presentat mai a cap concurs. Con palabras nunca dichas, con silencios soportados... El segon premi ha anat a parar a Pontevedra, a mans de Raúl Calvo Varela, amb la poesia Lección de Musas. Clio me enseñó el camino de la memoria para llegar a las ciudades... Me parece estupendo, es un paso más importantísimo en mi vida literaria y más cuando es en este sitio tan formidable, todo este edificio dedicado a la cultura que me ha sorprendido, realmente me ha sorprendido mucho y me ha gustado, claro. Y el premio, bueno, un premio siempre satisface mucho. El amanecer era un gris. Euterpe me susurró las rutas de vuelos hacia mundos amanecidos. L'últim premi ha estat per a José María Rodríguez González, amb la poesia La dulce soledad del árbol caído. Regresé del ayer hacia las tierras altas y contemplé la... Es muy bonito siempre conseguir un premio cuando hay multitud de participantes, siempre es interesante. Y sobre todo, bueno, pues en un tipo de poesía como el mío, que es una poesía efectivamente muy intimista, a veces con carácter un tanto trascendental y demás, pues que haya miembros del jurado y me imagino que una parte del público importante que participa de tus propios sentimientos, de tus emociones y demás, pues hombre, siempre es muy bonito y es un reconocimiento al fin y al cabo. En medio, amarga mar de mies embravecida, el vaivén de las olas, haz de fuego abierto hacia horizontes de árboles. Com a fi de festa i abans del tradicional sopar amb els guanyadors, el públic assistent al centre ha pogut gaudir de l'actuació del nou quadro flamenco de la Casa Andalucía, que ha fet la seva estrena.